Hola, hola Paqueros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, Paqueros, pues ha llegado el nuevo evento, el evento que se llama Nueva Era. Y en este video vamos a ver todo, vamos a ver qué nos van a dar y vamos a ver cómo funciona toda la partecita del evento, ¿vale? Que la verdad que está muy muy buena. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos por aquí también, después de después de interminables escaneos de radar, finalmente descubrimos algo de la información, descifralos y desbloquea. Bueno, entonces, ¿qué son misiones? Iniciar sesión, juega partidas, nos estarían dando estos tokencitos, se llama moneda nueva era, ¿vale? Jugar dos partidas, como están viendo ahí, derrotar a tres enemigos y jugar 60 minutos. Entonces, la verdad que sí está muy bonito y fíjense, aquí desbloqueamos lo que sería una imagen de lo que va a ser el nuevo mapa, que va a estar, la verdad, bastante, bastante bonito. Tiene muchos aires a lo que sería un mapa de PUBG, pero está bien. Aquí tenemos lo que sería el ayuntamiento, el cual debemos ir subiendo de nivel. Por otra partecita, vamos a necesitar estos fragmentos de combustible azul para poder hacer, digamos, las misiones de aquí. ¿Cómo se consiguen? Se consiguen después de jugar duelo de escuadras clasificatorio, duelo de escuadras clásico o Battle Royale clasificatorio clásico. En lobo solitario no las dan, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y bueno, pues por aquí tenemos el centro de comando y fíjense, acá en centro de comando nosotros vamos a necesitar, hacer algunos suministros para poder recibir las recompensas, ¿vale? Que serían baterías, sería aleación, que es como oro. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues muy fácil, simplemente en el horno vamos a hacer lo que sería el oro, así que vamos a reparar esto y lo vamos a acelerar con las piedritas que nos ganamos después de jugar. Fíjense como cada vez que le meto piedritas me van dando oro, ¿vale? Entonces voy a dejar hasta ahí. Aquí en lo que sería estación de poder la reparamos para conseguir lo que serían baterías y pasa lo mismo, cada vez que aceleramos nos van a dar 300 de baterías, ¿vale? Entonces la verdad que está bastante bien. Ahí me quedan ya 10 de los cositos que nos dan después de jugar. Tenemos también por aquí lo que sería la estación minera, pero necesitamos nivel 6 de ayuntamiento para poder activarla. Y tenemos por aquí planta química, donde necesitamos nivel 3 de ayuntamiento para poder, digamos, ya activarla. Ojito porque aquí en la estación minera, no sé, pero podría ser que, no sé, que podamos obtener como diamantes o algo así. Fíjense, aquí también nos dan de esto por hacer, digamos, un poquito de misiones y demás. Entonces fíjense que ya podemos aquí en centro de comando ir cogiendo todas las, digamos, las recompensas, ¿vale? Vamos a volver al ayuntamiento y quiero subirlo de nivel. Y fíjense que ya tenemos los 540 oro que nos pide, 540 baterías y ahorita necesitamos 300 bloques avanzados. ¿Dónde los conseguimos? Pues aquí en centro de comando, porque ya completamos algunas misiones. Entonces no los estarían dando, ¿vale? Fíjense que no los van dando. Ahí nos van dando otros 100. Y aquí nos dan de a 20. De a 20 nos daban ahí. Nos dieron 200, 320, ¿vale? 320 es lo que necesitamos. A ver si ya podemos subir al ayuntamiento. Sí, pero ahorita vamos a necesitar otra vez oro y baterías porque pues se nos acabaron, ¿vale? Además de esto también vamos a tener inicio de sesión diario, así que fíjense, nos dan de esto muy bueno para poder acelerar, ¿listo? Vamos a hacerle ahí esos 6, a ver qué pasa, ahí está muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver y vamos a ponerle al oro también, vamos a conseguir. Vale, no hay que solicitar muy rápido porque como que se peta, ¿vale? Como que no entiende. Ahorita sí vamos a ver y ahora sí tenemos para subirlo a lo que sería el nivel 3, ¿listo? Vamos a venir a centro de comando y fíjense que ya nos ganamos otros 20 por acá. Y así poquito a poquito vamos a ir haciendo todo, ¿vale? Vamos a ir haciendo como que las recompensas y demás. Entonces está muy bien. 2000 años más tarde. Y bueno, pacheros, pues venimos aquí lo que serían 2 días después de que empezó el evento y de todo lo que estuvimos viendo ahorita. El ayuntamiento ya lo tengo muchísimo mejor y ya tengo muchísimas más monedas de era. Fíjense por aquí, moneda nueva era, ya tenemos 101. Así que en la tienda ya me puedo intercambiar varias cositas. La tienda premium ya también está abierta y podemos intercambiarnos la skin de la mujer, esta skin que creo que es lo mejor que hay. También tenemos ya en este momento la skin de hombre que estaría en la ruleta mágica. Vamos a ver esta ruleta, a ver qué tal está. Y si me escuchan un poquito la voz diferente a lo que acaban de ver ahorita, es porque esa parte del video la grabé hace 2 días y hoy amanecí como un poquito resfriado. Yo había caído aquí en carrusel, pero cayó alguien conmigo y me... Recuerden que ayer, en el video de ayer, estornudé, que incluso por ahí están diciendo que era COVID, no sé qué. No me echen la mala, Salome. Y bueno, pero sí, tengo un poquito de resfriado, así que yo creo que por eso también fue el estornudo de ayer.
Entonces, vamos a ver, esta ruleta la verdad que no le voy a hacer video porque es que, no sé, a mí no me gustó para nada. Vamos a darle tres giritos nada más, los tres giritos rápidos. Si sale bien, si no sale, pues también ustedes me dejan en los comentarios qué tal, qué les pareció esta skin. Vamos a ver si sale, vamos a darle primer giro de 9. Bueno, me salió este gorrito, no lo tenía, está bien. Y hay que ver, porque a veces las cosas cuando uno no las quiere, ahí sí se dan o ahí sí salen. Entonces vamos a ver, miren, segundo giro, pan, ahí está. Segundo giro y sale. Y les apuesto que si fuera una skin bien chévere, que no estuviera ahí, uff, muriéndose por ella, no sale. Es que es así, así funciona. No la quería y me salió el segundo giro. Pero bueno, ahí la tenemos. Esta es la skin femenina, masculina, perdón. Y la femenina la podemos cambiar gratis con las moneditas de Nueva Era. Y bueno, volvamos a el evento de Nueva Era. Entonces, bueno, pues vamos a dar un repaso rápidamente. Aquí en tabla de calificación yo quiero que ustedes miren algo. Y es ustedes, digamos, ¿qué tienen? O sea, ¿qué personita les salen aquí? Yo quiero saber si esto es global, esto es local, esto es de mi ciudad, esto es de mi región. O esto de qué es, porque de amigos no es. Ninguno de los que están aquí son amigos míos, ¿vale? Y bueno, pues fíjense que yo estoy de segundo. Entonces quiero que ustedes vayan a su tabla de calificación y miren quién está en esa tabla. Si aparezco yo, me lo dejan en los comentarios o le tiran a screenshot y me lo mandan a Instagram, ¿vale? Tengo 10.500 escuditos, creo que ahorita nos pasamos a este man. Vamos a ver con lo que serían las misiones del centro de comando, ¿listo? Entonces vamos a ver el centro de comando, esto ya lo habíamos estado viendo. Y tenemos las misiones diarias, ¿vale? Vamos a reclamar por aquí todas las misiones diarias, en donde nos dan monedita nueva era por 4, que está muy bien. Nos dan 300 de los escudos, que es para la tabla de calificación, y 200 bloques avanzados, que es para mejorar tanto el ayuntamiento como las empresas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya lo reclamamos. Y fíjense que nosotros, a ver, tengo otras dos para reclamar, pero necesito baterías y polímero, así que vamos a hacerlo. Fíjense que ya tengo también la estación minera, esta la podemos empezar a poner a producir cuando ya tengamos el ayuntamiento al 6, ¿vale? Como ven, ya lo tengo al 6. En este momento también quiero subir ya lo que sería el ayuntamiento al nivel 7, ahí lo tenemos. Uf, miren cómo se ve de lindo, se ve bastante bonito el ayuntamiento en nivel 7, no sabía que eso pasaba, hasta ahorita lo veo. Y yo, no, sí, es que la voz la tengo una mierda, pero bueno, no sabía que pasaba lo del ayuntamiento, que está bastante, bastante bien, está bastante bonito. Y bueno, vamos a ver, no sé si esto también cambia cuando digamos que lo mejoramos. Voy a tratar de mejorar esta estación, a ver qué pasa. La mejoramos, sí señores, la estación también cambia. Vale, 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 me gusta, me gusta. Y además que ya va a producir mucho más rápido y va a producir más baterías. Entonces, bueno, para hacer las misiones del día de hoy necesitamos lo que sería un poquito de aleación. Necesitamos también baterías y necesitamos polímero. Así que bueno, vamos a hacer la aleación rápidamente. Y para esto vamos a utilizar lo que son los fragmentos de combustible azul. Anteriormente les dije que se podían conseguir después de jugar y también por aquí en el inicio de sesión. Pero también lo podemos encontrar dentro de los mapas al momento de jugar Battle Royale. Están por ahí, por el suelo, por cualquier lugar los encuentran. Entonces, bueno, ahí también pueden encontrar bastantes, bastantes. Vamos a hacer algo de aleación por acá. Vamos a meterle unos 8. Y bueno, pues ya me creé lo que sería el polímero, las baterías y la aleación que necesitaba, ¿vale? Entonces ya puedo venir a reclamar lo que serían estos de acá. Entonces, bueno, tenemos otras 5 moneditas de era. Vamos a reclamar lo que sería este de acá. A ver si me da. Y fíjense que me faltan lo que serían baterías. Y me faltan bastantes baterías. Entonces no me alcanza porque solo tengo una piedrita azul. Y creo que no me va a dar. No, no me va a dar porque necesito 728 baterías más para la siguiente recompensa. Y otra forma de conseguir lo que serían, pues digamos, estos... estos materiales. Para conseguir estos materiales podemos venir aquí a visitar amigos y mirar quiénes tienen para recolectar, ¿vale? Este no tiene, entonces hay que seguir mirando. Miren, por ejemplo, por aquí Chalito tiene para recolectar lo que sería baterías y oro. Entonces, cada vez que yo le voy recolectando a él, pues a mí me van dando una partecita, ¿vale? Entonces voy a buscar a todos los que tengan para recolectar, les ayudamos a recolectar y ya tendríamos, pues mire, por aquí está Nando también, que también tiene para recolectar, este sí tiene polímero y todo. Ahí vamos, digamos, en parte robándoles un poquito, pero bueno, el juego no lo permite, entonces si lo permite, pues es porque está bien, ¿vale? Vamos a ver, vamos a seguir por acá, buscando a alguien que tenga todo a tope. Por aquí Billy también lo tiene todo a tope, así que bueno, vamos a cogerle un poquito de oro. Y ahí, así poquito a poquito vamos mirando a todos los amigos.
Ahora, si ustedes ven que para subir al ayuntamiento o para subir alguno, digamos, de las empresas o de las fábricas, pues necesitan esto, que son los bloques avanzados, que es como de lo que más necesitamos para ir, digamos, subiéndole de nivel a todo, pues lo único que podemos hacer es el centro de comando, que sería este, y recoger lo que serían las misiones diarias, ¿vale? Por una parte, ya las hice, fíjense que abajo lo tenemos completado, pero tenemos una misión que todos los días está y que es infinita, ¿vale? Fíjense aquí arriba. Tiene lo que sería un 8 acostado en color naranja, lo cual significa infinito, y que la podemos hacer una y otra vez. Es la verdad muy fácil, y entre su ayuntamiento sea de más alto nivel, vamos a ir recibiendo más. Fíjense que, por ejemplo, cuando lo tenía a nivel 4 o 5, recibía solo 50 bloques, ahora recibo 60, y recibía solo como 200 o 400 puntos de contribución, ahora recibo 500. ¿Cómo hago las misiones? Pues muy fácil. Miramos aquí, necesito el walkie-talkie, necesito 3, así que me vengo a planta de procesamiento, busco lo que sería el walkie-talkie, que aquí lo tenemos, y vamos a sintetizar. Vale, tenía que sintetizar 3 ahorita. Como no tengo baterías, pues la única forma es ir a buscar piedritas azules para crearme las baterías o ayudarle a mis amigos a recolectar, ¿vale? A recolectar sus materiales, pero es que ya les ayudé a todos, entonces hay que conseguir piedritas azules para seguir haciendo las misiones, y con muchas misiones que hagamos, la verdad que conseguimos bastantes moneditas de era y punticos de estos, y también puntos de contribución. Y fíjense que ya me encuentro de primero en mi tabla. Esto, la verdad que no sé si es local, global, esto como sea, pero estoy de primero. ¿Qué pasa si estoy de primero? Si pican aquí en este cofre, vamos a conseguir que de los primeros 10 personas vamos a tener 3 tickets. Además de esto, vamos a tener este pin Invierno Alegre, que es exclusivo, ¿vale? Entre las 11 y 20 personas, pues vamos a tener lo que sería pin también, pero sería solo un ticket de incubadora y uno de diamante. Y entre las primeras 21 a 50 personas, pues ticket de diamante y uno de oro. Entonces, bueno, nos quedamos en que necesitamos 2 walkie-talkies, ¿vale? Algo que yo les digo es que no gasten las piedritas así a lo loco, ¿vale? Sino que poquito a poquito van a ir haciendo la misión infinita, que fue la que les mostré ahorita. Entonces, fíjense, ya tengo los 3 walkie-talkies, o bueno, los 3 walkie-talkies, y le damos aquí en OK, ya la tenemos. Ahorita que nos pide 3 de Cerigol, entonces venimos aquí a planta y vamos a hacer 3 de Cerigol, ¿vale? A ver si nos alcanza. Sí que nos alcanza, y volvemos a hacer la misión. Ahí tenemos otra pepita, tenemos 60 más de estos bloques avanzados y tenemos de estos puntos de contribución. Ustedes dirán, Checho, pero es que yo todavía no tengo el walkie-talkie, no tengo la de Cerigol, no tengo eso porque mi ayuntamiento no es tan alto. No pasa nada, si su ayuntamiento no es tan alto, en las misiones no se los van a pedir, ¿vale? No les van a pedir algo que ustedes no tienen, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver, subimos el ayuntamiento ya lo que sería el nivel 8. Vamos a ver, se ve bastante bien, se ve bastante bonito, ahí lo tenemos. Y bueno, bolcheros, pues por último vamos a reclamar lo que sería el trajecito de la mujer. Ya nos sacamos el trajecito del hombre en la ruleta mágica, que como les digo, no me gustó mucho, por eso no le hice un video así como apartecita. La verdad no me gustó mucho, pero la skin de la mujer sí que me gusta un poquito más. La verdad que a mí sí me gustó muchísimo más el paquete de la mujer, que paquetote que trae esta skin, y la verdad me gusta mucho el cabello. Por otra parte, como ven, pues nos quedamos con 48 de estas, así que bueno, yo creo que lo mejor por el momento va siendo también esta, la skin del Monster Truck. Nos quedan 18 y voy a tenerlos ahí para ir por la granada. Ya luego de tener la granada, el Monster Truck y la skin de la mujer, que creo que lo mejor, pues ya vendríamos por el banner, por el ticket, bueno, por la foto de perfil, y luego iríamos ya pues por los ticketcitos de incubadora, de arma, de oro, de diamante, y ya estaríamos haciendo todo el evento, ¿vale? Y recuerden hacerlo de la tabla de clasificación. Fíjense que me encuentro de primero con 14.600, y yo quiero saber si yo les salgo a ustedes, para ver si esto es regional o esto cómo es, ¿vale? La verdad que sí quiero saber. Y bueno, bolcheros, ahorita sí, hemos llegado al final de este videito. Espero que les haya gustado demasiado, que les haya servido la información, que aprendan a hacer todo lo que sería esa partecita del evento, que está muy chévere, está muy bacana, la verdad. Y ya saben, dejen su like y su comentario para darles el corazoncito que ya no les dio, y recen por mi garganta, ¿vale? Y ya saben, en este momento me encuentro en directo en Vigo, así que pásense por Vigo, me encuentran como Checho y Pac, ahí me pueden seguir y demás, y bueno, a ver cómo sigo la voz en el directo, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima y chao, chao.